Hoy la izquierda y el progresismo le han declarado la guerra, sentido común. Según ellos, encarcelar a los delincuentes como lo hace Bukele está mal. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Auditar y sanear las cuentas de un país que ha sido destrozado económicamente por esas políticas socialistas que solo saben empobrecer a los pueblos es una locura. Pero quiero contarles algo a todos estos sensibleros hipócritas empobrecedores. La pobreza en el segundo trimestre del año fue 51%. Por lo tanto, la pobreza ha empezado a caer en la Argentina. Y hoy esa jubilación es de 240 dólares. Se triplicó en moneda dura, no en peso papel pintado, emitidos por un gobierno de chorros. Javier Milei está dejando en el suelo a todos los pseudointelectuales de izquierda que lo estaban criticando. La inflación mensual de septiembre de este año alcanzó el 3.5%, que es la inflación mensual más baja que se ha registrado desde noviembre del 2021. Pero Javier Milei lo logró, paró la espiral inflacionaria de golpe. Javier Milei entró al gobierno el 10 de diciembre del 2023, recibiendo una inflación mensual del 25.5%, y en septiembre del 2024 la logró reducir al 3.5%, es decir, redujo más de 7 veces la inflación. Hola a todos, yo soy el Leo. Y poner a los ciudadanos de un país como prioridad, poner orden en las fronteras, sacar esas ideologías malignas, esa agenda woke de las escuelas y promover los valores de la familia tradicional, es tan malvado que utilizarán todo su poder para intentar frenar a cualquiera que defienda estas ideas. Pero nunca me disculparé por defender a Estados Unidos. No voy a hacerlo. Protegeré a nuestros trabajadores. Protegeré nuestros trabajos. Protegeré nuestras fronteras. Protegeré a nuestras familias. Y protegeré el derecho de nacimiento de nuestros hijos a vivir en la nación más rica y poderosa de la faz de la tierra. Y eso es lo que vamos a tener. Es por eso que estos señores, Bukele, Milei y Donald Trump, se han convertido en la piedra en el zapato de la izquierda mundial, una izquierda que hoy está instalada en organismos internacionales intentando imponer su agenda. Probablemente te suenen cosas como Agenda 2030, Agenda 2045, Foro Económico Mundial, Pacto del Futuro, Foro de Davos, o fundaciones como Open Society Foundations de George Soros o las fundaciones de Bill Gates. ¿Y qué le hace la guerra quien se niegue a arrodillarse ante ella? Hemos visto a Bukele y a Milei parándose frente a ellos a decirles en sus narices que no permitirán que controlen sus países. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. Estamos ante una nueva era oscura de la humanidad. No vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer. Vengo aquí a decirle al mundo, por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030. Conocemos estos síntomas de la decadencia cuando los vemos, porque hemos pasado por todos ellos. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista. Por eso, quiero hacer una advertencia. Estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad. Solo podemos ofrecer una palabra de advertencia de un amigo que ha pasado por una época oscura y ha librado la batalla de su vida para salir de ella. Nosotros en Argentina ya hemos visto con nuestros propios ojos lo que hay al final de este camino de envidia y pasiones tristes. Pobreza, embrutecimiento, anarquía y una ausencia fatal de libertad. ¡Wow, wow, 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 wow! Y vemos como Donald Trump está batallando con toda la maquinaria propagandista del actual gobierno de los Estados Unidos. Han intentado de todo ya, impeachment, las causas judiciales, quisieron meterlo preso. Han intentado de todo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y bueno, lo que sigue es tratar de matarlo. Los medios del sistema estaban intentando ocultar la realidad. CNN, Univision, la BBC, todo ese tipo de medios del orden establecido, y veía que todos titulaban más o menos lo mismo: evacúan a Trump, evacúan a Trump. Nadie hablaba de un intento de asesinato del presidente Trump.
Un gobierno que no solo ha sido un completo fracaso, sino que hoy compite para unas nuevas elecciones, con una candidata que promueve todo lo que estos tres líderes se han encargado de combatir. ¿Es un peligro para la democracia del 24? No, el peligro es que la señora Harris imponga lo que se llama woke, que es estar hablando a los niños de sexo en el kindergarten, que no son los valores que tenemos nosotros los hispanos, que nosotros creemos en Dios, creemos en la familia, creemos en la vida, no queremos un gobierno grande. Make Argentina great again. Milei arremetió contra el aborto, el socialismo y el ecologismo. Bukele habló sobre su guerra contra las pandillas y comparó el crimen en su país con el de Estados Unidos. Baltimore, Portland, New York, places where crime and drugs have become the daily norm. La presencia de ambos es una muestra del esfuerzo de los republicanos de acercarse al electorado latino que tradicionalmente vota por los demócratas. You still need help from the boss. You need help from the boss. Sabemos que Latinoamérica son naturalmente conservadores. Son personas de fe en Dios, de la familia y la patria. Y están viendo cómo los grupos antimorales están destruyendo su país. Están promoviendo ideas inmorales, tratando de destruir a las familias. Y yo veo que sienten que tienen que proteger a sus hijos de estos programas. De lograrse la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, podría darse la unión de estos tres mandatarios. Y sería un golpe durísimo para todo el progresismo, el zurderío y la agenda woke. Lloran los zurdos sin entender. Panic show a plena luz del día. Bukele tiene una enorme relación con el Partido Republicano, lo adora. Estamos muy agradecidos por eso y el objetivo de nuestra visita es generar, reforzar nuestra relación con el presidente Bukele y otros líderes de su gobierno, garantizando esta gran amistad y mucha cooperación por muchos años. Hay propuestas de cómo involucrar más a El Salvador en el Caribe y yo creo firmemente que este puede ser uno de los grandes faros de luz y de esperanza para el hemisferio occidental. La congresista del Partido Republicano, María Salazar, ha destacado que Estados Unidos debería apoyar al presidente Nayib Bukele por su éxito en reducir la violencia en El Salvador. Estamos listos para bendecir a la administración Bukele para que puedan comenzar esa segunda fase y traer prosperidad económica al país. Por eso tenemos muchas ganas de trabajar con el gobierno de El Salvador para promover el crecimiento económico en el país. Y él mismo ha manifestado que cuando estaba Donald Trump al mando, las relaciones entre El Salvador y los Estados Unidos eran mejor. ¿Su relación con la previa administración de Trump era mejor? Sí, era mucho mejor, claro. Había más interés de parte de ellos y el interés de nosotros siempre está. Y Milei y Trump también tienen una muy buena relación. ¡Presidente! Y los tres outsiders han demostrado que llegaron para combatir todas esas políticas incoherentes que se están impulsando de la mano de los globalistas de Naciones Unidas y los demás organismos internacionales. Desde chicos nos dijeron que la ONU reconoce derechos humanos como la libertad política, religiosa y de expresión. Lo que no te dijeron es que en su Declaración Universal dice que no podrán ser ejercidos en oposición a los principios y propósitos de las Naciones Unidas. Este es un acuerdo global respecto de las acciones que tomaremos. Respecto de las acciones que tomaremos. Esto implica que nuestros derechos en realidad están subordinados a los intereses y a las agendas de esta organización global. Esto ya no es una negociación. Por eso la Agenda 2030 se llama Agenda y no Lista de Deseos. ¿Qué significa esto? Que eres libre de expresarte, salvo que digas que un hombre con peluca no es una mujer. Eres libre de votar, salvo que quieras votar por Donald Trump. En ese caso, te convertís en un riesgo para la democracia. We know that socialism is not about justice. It's not about equality. It's not about lifting up the poor. Socialism is about one thing only. Power for the ruling class. And the more power they get, the more they crave. They want to run healthcare, run transportation and finance, run energy, education, run everything. They want the power to decide who wins and who loses, who's up and who's down, what's true and what's false, and even who lives and who dies. In short, all of us here today know that there is nothing less democratic than socialism.
Puedes creer en cualquier Dios, salvo que sea el cristiano. En ese caso, eres un fundamentalista religioso. En este mundo que cada vez más va hacia una crisis de valores, una crisis de principios, cada vez se aleja más de Dios. Y creo que es importante que a medida el mundo va hacia esas crisis, pero creo que es importante que nos acerquemos más a Dios para alcanzar el camino correcto. You look what's going on. Veamos lo que está pasando en todo el mundo. Si vemos Siria, donde si eres cristiano están cortando cabezas. Vean en diferentes lugares, y el cristianismo está en estado de sitio. Soy protestante, y estoy muy orgulloso de ello. Y tenemos que protegerlo, porque cosas muy malas están sucediendo. Sí, yo soy una persona de fe, y yo no tengo por qué negarlo, porque no creo que no le hago daño a nadie. ¿Qué pedí? Sabiduría para poder distinguir el bien del mal. Pedí coraje para elegir el bien. Y pedí templanza para mantenerme. Como bien es sabido, en las últimas semanas los medios de comunicación han estado fomentando noticias en contra de estos personajes y atacando la fe en Dios que estos tres promueven. Esta es la nueva libertad del globalismo. Además, también tienen en común a alguien que ha tomado mucha relevancia en el panorama político en los últimos tiempos, que es fan de estos tres líderes. Y desde la derecha mundial, Elon Musk. Mi opinión es que si Trump no gana esta elección, será la última elección que tendremos. Así que mi predicción es que si hay otros 4 años de una administración demócrata, legalizarán a tantos ilegales que están allí, que en la próxima elección no habrá estados pendulares. Y seremos un país de un solo partido, como California, que es un estado de un solo partido. Un Elon Musk que mantiene muy buena relación con los tres mandatarios y que de seguro estaría encantado de que estos tres líderes hicieran un proyecto juntos. Bueno, creo que queremos seguir siendo una democracia y no queremos convertirnos en un estado de un solo partido. Sí, esa es la razón. Y es exactamente lo opuesto. La gente llama a Trump una amenaza para la democracia. Las personas que dicen que Trump es una amenaza para la democracia son, ellas mismas, la amenaza para la democracia. El que se mete conmigo en los mods se seca. Un gobierno de un solo partido no es democracia. Un solo partido donde la élite del partido elige un candidato, como sucedió con Kamala, no es democracia. ¡Malditos demócratas! ¿Y qué mejor que tener de tu lado a uno de los empresarios más poderosos del mundo cuando de levantar naciones se trata? Imaginen tener a estos tres líderes unidos, haciendo América grande de nuevo y combatiendo a todo el surderío. ¿Y vos te imaginás? América, en el sur lo tenés a Milei, en el centro lo tenés a Bukele y en el norte lo tenés a Trump. Bueno, listo, hacemos el nuevo foro de Sao Paulo, pero el foro de Buenos Aires, por ejemplo. El foro anticuba. Claro, ¿no? Sepa también que la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio ni la violación de los derechos naturales de los individuos. No importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución. Por esta razón, queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el día domingo, e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la Agenda de la Libertad. Ya vimos cómo recientemente se juntaron Milei y Bukele, y ahora tenemos a Argentina y El Salvador cooperando, y a Bukele hablando de cómo la competencia ayudará a bajar los precios y a mejorar la calidad. Y tenemos a la Argentina de Milei, siguiendo los pasos de Bukele y poniendo a trabajar a los privados de libertad, como se hace en El Salvador. Todos los privados de la libertad van a tener la obligación de trabajar para mantener los lugares donde son alojados. En la Argentina liderada por Javier Milei. Soy Javier Milei, soy economista liberal libertario. Se ha puesto en marcha un nuevo plan para que los privados de libertad tengan que trabajar para pagar su estadía y ganarse su comida. Que conmigo se acabó la joda de los privilegios. Ocio cedo, porque el que las hace, las paga. Solo falta que se les una a Donald Trump y veremos a toda la izquierda tachándolos de fascistas, de nazis, pero quedando en ridículo porque no pueden ocultar los resultados. Trump, Milei, Bukele, están en
empezando a cambiar las cosas. Vienen buenos tiempos. Hemos pasado 4 años con soplidos bolivarianos, con una segunda ola del socialismo del siglo XXI en la región. Desde el 2019 hasta el 2023, todos y cada uno de los países de América han caído sistemáticamente en un nuevo gobierno izquierdista, pero eso encontró un punto final. Demostrando que su modelo fracasado no garantiza seguridad, no garantiza una buena economía, y que además hoy está empeñado en promover depravación, inmoralidad y destruir los valores de la familia tradicional. ¡Malditos demócratas! Tengan esperanzas, el resto de los países. Tengan esperanzas porque vamos a estar trabajando todos juntos para derrotar a la izquierda en Chile, para derrotar a la izquierda en Venezuela, para derrotar a la izquierda en Colombia, para derrotar a la izquierda en Estados Unidos, para derrotar a la izquierda en México. Vamos a unirnos, vamos a cambiar las cosas. Y la pregunta es, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de la unión de estos 3 líderes? Déjenmelo allá abajo en los comentarios. Y ya saben, mi gente, si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscríbanse, activen las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.